Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. Llevamos ya muchos episodios de la tertulia. En esta ocasión estamos iniciando la octava temporada con un nuevo esquema, ¿no? Con aspectos más flexibles, con mayor participación de las personas invitadas. Y vamos a tratar de cubrir varios temas. En esta ocasión, para la primera parte de esta octava temporada, vamos a tener cuatro episodios que tienen que ver con inteligencia artificial generativa y educación. Y a partir de este programa me acompañará como co-conductora del mismo la doctora Guadalupe Badillo. Le doy la bienvenida. Hola, Lupita, bienvenida. Muchas gracias. Y qué emoción, ¿no? Justo yo creo que todos los días nos levantamos y estamos maravillados con las grandes aventuras que nos propone la inteligencia artificial generativa. Ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a nuestra docencia, al aprendizaje cotidiano que todos tenemos. Estamos realmente encantados y yo creo que van a ser cuatro programas súper interesantes con invitados de enorme calidad. Así es, Lupita, muchas gracias. Y entonces, y vamos a insertar videos y vamos a tener participaciones de presentaciones, de lo que llamamos presentaciones relámpago en la jornada de Inteligencia Artificial Generativa y Educación de la UNAM que tuvimos en octubre del año 2023, para ayudar a difundir esas presentaciones e interpretarlas de una manera académica, respetuosa, propositiva, proactiva. Yo creo que hay mucho jugo que sacarle a esto. Y aprovechemos también el diálogo académico aquí donde ninguno de los que estamos y de los que vamos a participar, pues tenemos grandes conflictos de interés con la industria, ¿no? Entonces, trataremos de ofrecer este aspecto balanceado, pero de necesidad sesgado por nuestro optimismo, porque queremos que la comunidad académica, profesorado y estudiantado se sumen al uso de estas herramientas, obviamente teniendo mucha prudencia de sus limitaciones, como comentaremos en el programa. Bienvenidos. ¿Saben qué es una inteligencia artificial generativa? No. Generativa no. ¿Generativa? No. Es este tipo de inteligencia que genera respuestas en forma de texto, imágenes, videos. Ah, el más sí, famoso es sí, ChatGPT. Sí, le he usado. Sí, ok. ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo conoces? Hasta donde yo sé, pues el famoso ChatGPT, ¿no? Que es un chat en donde tú haces una pregunta y maravillosamente esta brujería del internet te contesta absolutamente todo y te desarrolla. Como podemos ver, muchos estudiantes no están familiarizados con el concepto de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, prácticamente todos han oído hablar de ChatGPT, que ha estado mucho en los medios. A diferencia de otros países donde la estadística dice que casi la mitad o más de la mitad de los estudiantes lo están utilizando. Pues como ven, esto está permeando progresivamente en las aulas. Melissa, ¿cómo ves lo que dicen los estudiantes? Gracias, doctor. Pues en mi caso, yo veía la inteligencia artificial como algo súper lejano a mí, pero la primera vez que la utilicé haciendo una corrección de texto, me quedé impactada y luego vi su potencial. Así como en una encuesta que se hizo a casi 400 alumnos en Hong Kong este mismo año, ellos decían que utilizaban la inteligencia artificial para generar ideas, para realizar investigaciones, para hacer traducciones, para hacer análisis de datos y síntesis, bueno, entre muchas otras cosas. Pero bueno, claro que todo esto depende de lo que decidan o quieran los docentes. Así es, Melissa, muchas gracias. Pues Guillermo, desde la trinchera docente, ¿cómo ves? Pues súper interesante tema y hay que mantener una actitud abierta. O sea, si queremos entrar como docentes, hay que dejar a un lado los prejuicios
Y estos de que no van, los alumnos no van a aprender, van a copiar, hay maneras de evitar todo esto, ¿no? Pero hay que conocer también cuáles son las ventajas y las limitaciones y las precauciones, ¿no? A mí me preocupan siempre los sesgos, la precisión, la alucinación, ¿no? Y luego también como docente tenemos que saber qué existe, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial generativa, pues en este caso, que podemos generar videos, podemos generar imágenes, podemos generar texto, podemos generar código, podemos generar, hay ya plataformas especializadas en realizar revisiones bibliográficas, ¿no? Revisiones académicas, text, clonar voces. Entonces, sí es muy importante que sepamos que esto existe para que empecemos a plantear nuevas estrategias para disparar y detonar la creatividad y el pensamiento crítico. Sí, el asunto es por dónde empezar, ¿verdad? Porque hay como tantas aristas y nosotros como docentes pues tenemos mucho a nuestro alrededor que podemos hacer. Y quizás una de las maneras como más tranquilizantes, más, digamos, cómodas de entrarle es creando material didáctico. Y para esto vamos a ver un video de la maestra Vanessa Satele, que justo nos da un ejemplo maravilloso de esto. Para esto estamos desarrollando unas tarjetas a especie de material didáctico que tienen como finalidad pues ser atractivas y poder implementarse de forma lúdica y fluida dentro de proyectos de diseño. La idea de estas tarjetas es que se dividen en tres fases principales de diseño. Tenemos la planeación y la investigación, donde la inteligencia artificial puede ser un asistente de planeación, ayudándonos a generar, por ejemplo, cronogramas, una especie de propuesta de proyecto por fases y entregables. Después tenemos la parte de asistente de investigación, donde la inteligencia nos puede sugerir temas o proyectos relacionados a nuestro tema. Después tenemos la parte de generación de concepto, donde la inteligencia artificial puede ser una herramienta para explorar la apariencia y estética de un objeto, puede crear mood boards y asistirnos, por ejemplo, también en la generación de bocetos. Y finalmente tenemos la parte de desarrollo y evaluación, donde la inteligencia artificial puede darnos algunas sugerencias sobre nuestras ideas. Ahora, lo interesante de estas tarjetas es que, por un lado, la inteligencia artificial es muy atractiva y los alumnos ya lo están implementando en sus proyectos, pero por otro lado, tiene aspectos que debemos cuidar y que tenemos que pensar como comunidad, cómo va a cambiar nuestra profesión al respecto y cómo vamos a verlo con ojos críticos. Bueno, evidentemente son unas tarjetas preciosas, de lo más estéticas, sencillas, seguro muy invitantes, pero ¿serán efectivas siempre que nosotros como docentes generamos un recurso didáctico nuevo, un recurso de apoyo? Nos preguntamos si de veras lo van a usar, si nuestros estudiantes se van a contagiar de nuestro entusiasmo, de todo lo que pusimos, no solo nuestro conocimiento, sino realmente nuestro corazón en cada uno de estos recursos, y si de veras van a ser de utilidad. ¿Tú como estudiante qué piensas, Melissa? Gracias, doctora. Pues considerando que la inteligencia artificial generativa abierta lleva relativamente poco tiempo, ¿no? Pues me parece que son una guía excelente por varias razones. Primero, porque definen claramente las fases en las que puede ser relevante, en las que puede utilizarse esta herramienta, ¿no? También porque tienen un lenguaje muy, muy conciso y tienen la información específica que se requiera y son concretas, ¿no? Y también porque están presentadas de manera dinámica. Yo me pregunto como psicóloga o como futura psicóloga si pudiera diseñar no solamente aspectos como visuales o en tercera dimensión, sino también diseñar proyectos de
de intervención psicológica. Y también como abogada me interesaría saber si puedo hacer también proyectos jurídicos, diseño de proyectos jurídicos. Esas son preguntas. Ahora, como sugerencias, creo que me gustaría que las tarjetas estuvieran interrelacionadas, ¿no? Para si necesito diseñar una fase y después otra, pues saber a qué tarjeta me tengo que referir. Y también que prevean como un proceso para reconocer qué fuentes fueron utilizadas para las diferentes sugerencias de diseño. De modo que si yo quiero profundizar, pues puedo hacerlo, ¿no? Muy bien, Melissa. Sí, es que ustedes, los estudiantes, son habilísimos para identificar lo que cuenta para la calificación, ¿no? Por eso esto le mete tanto ruido a la cuestión de evaluación. Es interesante. Pues yo lo que diría es que desde el punto de vista del estudiante, cada uno de ustedes tiene sus prioridades. Cada uno de ustedes, sobre todo el sistema de universidad abierta y a distancia, tiene una serie de retos vitales del día a día. Y los profesores, como Vanessa en este caso, o un servidor en el caso de la enseñanza de la medicina, pues queremos, por una parte, tenemos esta tensión de tratar de seguir, no a pie juntillas, porque la libertad de cátedra afortunadamente existe, los planes y programas de estudio, el currículo, pero al mismo tiempo hacer la actividad agradable, interesante. La educación no la tenemos por qué sufrir. Entonces, yo creo que las herramientas como las presentó Vanessa y como las interpretaste, Melissa, yo creo que son de muchísima utilidad, ¿no? Porque es utilizar herramientas más allá de la tecnología para incorporarlas en el proceso educativo. Pues creo que está haciendo uso de dos grandes herramientas, ¿no? La primera, una tecnológica vanguardista que puede empezar a llamar la atención, y la otra, pues una tarjeta que es muy útil para documentar un proceso y que nosotros siempre como docentes queremos generar material para poder apoyarnos y que no sea también tan repetitivo la carga y que los estudiantes puedan en algún momento seguir estos procesos por ellos mismos, ¿no? Entonces esta es una herramienta que combina estas dos cosas y que además destaca buenas prácticas, ¿no? Que te dice cita, así se construye el prompt. Entonces, también está muy bien hecha desde el punto de vista didáctico con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y que también usan la misma inteligencia artificial para evaluar este proceso. Y también hay otra buena práctica que ahí dice lo que tienes que poner, cómo citar, y que la persona que usa la tarjeta debe tomar... debe estar consciente que como es una pieza de diseño, no considera los aspectos funcionales. Entonces, es interesante ver que las tarjetas y el docente, la persona que la aplica, la docente, está consciente de las limitaciones de la inteligencia artificial, algo que tiene que ser básico, ¿no? No va a salir ahí una pluma y te va a decir todo, o no va a salir algo que se mueve, a menos que se incorpore en el proceso, ¿no? Uy, qué cantidad de ideas diferentes, en el sentido de que podemos aprovechar tanto lo que dicen nuestros usuarios directos, que son nuestros estudiantes, como colegas docentes que evidentemente pueden enriquecer muchísimo los productos que hacemos con inteligencia artificial generativa. Y aquí justo tenemos otro ejemplo, en este caso, esta historia de la educación. Vamos a ver qué nos dice Tani. Específicamente se usó para recrear el pasado a través de la creación de imágenes con la inteligencia artificial que reflejaran la vida cotidiana y la educación en la época mencionada. El objetivo de esta actividad fue que mi alumnado pudiera condensar en una imagen lo aprendido a lo largo de la revisión del tema. Aunado a ello, que se familiarizara con el uso de la inteligencia artificial y pudiera ir identificando posibles usos en el marco de nuestras disciplinas. Teniendo presente que para que la inteligencia artificial realice un trabajo adecuado, es necesario que ellas y ellos, como profesionales de la educación, estén documentados y sepan sobre el tema para valorar de manera adecuada si lo que la herramienta generó es pertinente o no y realizar los ajustes correspondientes para obtener un resultado cada vez más fiel a la época. Para generar las imágenes, mi alumnado utilizó DOE2, Stability AI, y Deep AI. Valoración final. ¿Cuál fue el resultado?
El resultado es un tablero de Padlet que les quiero mostrar en este momento para que ustedes también lo conozcan. Se trata de un tablero en el que, como ya bien les comentaba, ellos colocaron sus imágenes en las que se reflejan pues el día a día en el Porfiriato marcado por graves injusticias sociales, así como algunas otras referentes al auge que tuvo el fenómeno educativo y la propia teoría pedagógica en la época. En este ejemplo, Tania nos recuerda que definitivamente la inteligencia artificial no es exclusiva de las áreas tecnológicas, ¿no? A veces podemos pensar, porque algunos de los primeros modelos fueron, por ejemplo, GitHub Copilot para escribir, ayudar a escribir código, o algunos algoritmos desarrollados para encontrar nuevos fármacos, nuevas moléculas, pero ya permeó a todas las áreas, ¿no? Y entonces es muy importante que no áreas que no son tecnológicas, y que podríamos pensar que no son tecnológicas, la dejen afuera, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hay una metodología atrás. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué? Y hay una valoración. Esto es siempre muy importante cuando se presenta en el aspecto educativo, ¿no? Para que podamos quedarnos con una experiencia de lo que es utilizar estas herramientas y podamos decidir cuándo usarlas, cuándo no usarlas y, por supuesto, su potencial. A mí siempre me queda un pequeño saborcito de que me gustaría escuchar siempre sobre el concepto de alucinaciones, falta de precisión y el sesgo en el uso de estas herramientas, ¿no? Que actualmente lo poseen y es algo que se debe tomar en cuenta. Y también me hubiera gustado ver los prompts que utilizaron para generar esas imágenes, porque pues siempre se aprenden y alguien puede llegar a un resultado que nosotros no logramos porque algo le puso en el prompt, en el texto para generar eso. Y también a manera de ejercicio, me gustaría ver en esta generación de imágenes que se usaron para las fichas, qué elementos no corresponden a la época, ¿no? O qué elementos no deberían estar ahí otra vez para empezar a que el estudiante, la persona que lo está haciendo, haya hecho una investigación de fondo y pueda tener una mirada crítica hacia lo que la inteligencia artificial está proponiendo para el tema de estudio. Melissa, ¿cuáles son tus comentarios? Muchas gracias, profesor. Pues yo considero que cuando en un proyecto se involucran distintos aspectos, mi aprendizaje mejora, ¿no? Si yo tengo que hacer una investigación de un tema, análisis de la información, síntesis, y además presentarlo de una forma creativa, sin duda la retención de los conocimientos es mayor, y además voy desarrollando estas habilidades, incluida la propia habilidad de utilizar la inteligencia artificial, que como usted dice, pues tiene su chiste, ¿no? Saber cómo usar los prompts adecuados para obtener los resultados que estoy buscando, ¿no? Creo que los profesores podrían pedirnos a nosotros como estudiantes que hiciéramos una exposición de todo el proceso en este tipo de proyectos que involucran a la inteligencia artificial y de esa manera darnos una retroalimentación pues completa y también podría servir a forma de evaluación como lo vimos en el video anterior, ¿no? Así es, Melissa. Yo nada más quisiera enfatizar antes de cerrar el bloque que la inteligencia artificial multimodal ya llegó y una imagen y un audio dicen mucho más que mil palabras, ¿no? Y es fascinante ver el ejercicio que hizo Tania con imágenes. Se veía simpático Porfirio Díaz ahí en la imagen. Bueno, pues respecto a la inteligencia artificial generativa, yo podría compartir que a mí lo que más me interesa es mejorar mi proceso de aprendizaje. Yo en particular he utilizado la inteligencia artificial para revisarme textos, tanto en la parte de forma, estructura, ortografía, como en temas de contenido, ¿no? También he hecho traducciones gracias a la inteligencia artificial. También me ha ayudado mucho la investigación porque he encontrado instrumentos de evaluación que requiero para determinada práctica psicológica. También he pedido consejos para ampliar propuestas de una intervención también de mis prácticas en psicología como estudiante. Entonces, y sé que solamente estos son algunos aspectos y que hay muchos más, ¿no?
Por ejemplo, a mí me gustaría utilizarla, y eso no lo he probado todavía, como un consejero para gestionar de manera personalizada mi aprendizaje. Ya vi que esto puede hacerse, ¿no? Y también me interesaría mucho que esta herramienta me ayudara a hacer mis planeaciones como estudiante y generación de cronogramas. Todo esto porque obviamente, seguramente es lo que pasa con muchos estudiantes. Para mí, el uso eficiente del tiempo es algo indispensable, y creo que la inteligencia artificial viene pues a ayudarnos muchísimo en este aspecto. Muy bien, Melissa, muchas gracias. El asunto es que como académicos, como profesoras y profesores, como instituciones, tenemos que tener una mente muy crítica ante todas estas herramientas, porque vivimos una enorme presión de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y como nada de esto es gratis, ya ven que dicen que no hay lunch gratis, y la presión por la mercadotecnia para utilizarlas es cada vez mayor, ¿no? Entonces yo creo que como profesores y profesoras tenemos que utilizar, pues ahora sí que la evidencia académica de que esto funciona o no, lo cual nos mete en el tremendo pantano de que la evidencia científica de qué tanto sirve esto para el aprendizaje está empezando a surgir, y estamos en esta situación como de utilizar, construir la bicicleta mientras la vamos pedaleando. Entonces es muy interesante, y cada vez existen más publicaciones sobre el uso de la inteligencia artificial como para crear materiales para el curso, como este asistente de enseñanza de 24x7 por 365 que siempre está disponible y que no se cansa, a diferencia de los profesores que nos cansamos a veces muy rápido, y para utilizarla para muchísimas cosas, ¿no? Creación de contenido, aprendizaje por pares, para ayudar a estudiar a los estudiantes, para darle retroalimentación, pues muchos de los elementos que veremos en el resto del programa. Pues, Guillermo, ¿cómo ves todos estos retos? Uf, pues retos grandísimos, ¿no? Definitivamente, como docente, tienes que explorar, y eso quiere decir usar la inteligencia artificial para ver tu área. En mi área, que yo uso muchos análisis de datos y desarrollo programas, pues yo muchas veces lo que hago es que hago una primera versión y se la doy a ChatGPT para que me dé nuevas maneras que yo no he considerado. Aunque debemos tener en cuenta que ChatGPT, para el caso específico que yo uso, me va a sugerir algo que la gente también usa. No necesariamente puede ser la solución más innovadora, ¿no? Y eso tiene que ver con un sesgo, ¿no? O sea, es decir, ChatGPT nos va a contestar lo que es más probable que suceda. Y no siempre puede ser la mejor opción. Y desde el punto de vista computacional, eso nos lleva a dilemas y a problemas de optimización de código, ¿no? Que debemos tener muy conscientes. Entonces, además de los problemas de precisión, sesgo, alucinación, podemos empezar a notar que puede haber una falta de creatividad en ChatGPT o en los modelos de lenguaje, ¿no? Que puede, ¿por qué? Pues porque han sido entrenados con texto y va a tender a darnos lo que hubiera contestado ese texto con el que fue alimentado. Y también en la jornada de inteligencia artificial que se organizó en la UNAM, se hablaba de que los modelos de lenguaje han sido entrenados con una porción muy pequeña de la bibliografía. Entonces, para el caso de cuestiones históricas, va a ser relativamente fácil porque hay mucha información en la Wikipedia, pero en temas nuevos puede ser que no sea tan efectiva. Puede ser que no nos diga lo que esté sucediendo en realidad. Entonces los retos empiezan ahí, ¿no? Como docente, ¿estás dando una clase donde la revisión del estado del arte es imprescindible? Pues tal vez no tengas que usar la inteligencia artificial, o lo debes tomar con pincitas y partir de ahí, ¿no? Entonces los retos van por áreas, ¿no? Por supuesto que hay grandes retos, como son la docencia, el que la gente aprenda, que lo podamos usar bien de manera ética, pero también cada área tiene sus retos particulares. Y por eso podemos ver cómo la experiencia del doctor Miguel Serrano de la Facultad de Medicina nos muestra en este caso. En esta ola de cambio he diseñado una práctica educativa que propone algo bastante único. Permite a los estudiantes dialogar en cierto sentido con figuras que han sido galardonadas con el Premio Nobel de Medicina. El proceso comienza con los estudiantes eligiendo un variado que les interese.
que tienen que hacer después es realizar una investigación profunda sobre su vida, trabajo y contribuciones al campo de la medicina. Esta fase es crucial, ya que prepara el terreno para lo que viene después y permite a los estudiantes formular preguntas significativas y bien informadas. Posteriormente, armados con toda esta información, los estudiantes utilizan ChatGPT para emular una entrevista con el laureado seleccionado. Después de esta entrevista, los estudiantes se dedican a un análisis crítico, interpretando las respuestas, reflexionando sobre su significado y conectando los aprendizajes con el contexto más amplio de la medicina. El proyecto culmina con ellos sintetizando su experiencia y descubrimientos en una infografía, combinando creatividad con aprendizaje académico. A mí me encantan esos ejemplos que se han estado mostrando en esta ocasión, porque claramente en todo se ve que hay una metodología atrás. No podemos llegar y usar una herramienta, porque es una herramienta, sin leer el manual, ¿no? Sin aprender las buenas prácticas. Y entonces claramente están quedando la metodología que se necesita hacer para desarrollar esto, ¿no? Y además me llama la atención que este juego que alguna vez hemos hecho de con qué personaje de la historia te gustaría tener una conversación, pues ya lo podemos llevar a cabo. Y ahorita estamos interaccionando a nivel de texto, pero ya se puede hacer darle una fotografía, darle un pedacito de audio, y entonces vamos a tener una persona digital hablando con la cual podríamos establecer una conversación, ¿no? Me encanta la época en la que estamos viviendo. ¿Qué te parece a ti, Melissa? Pues coincido totalmente, profesor Parus. A mí me encantó este ejercicio porque creo que no habría posibilidad de realizar algo así sin la existencia de la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, esta posibilidad de poder conversar con alguien, en este caso galardonado, pues puede ser alguien de nuestra área de interés, simplemente algún personaje reconocido, nos puede resultar muy motivador y puede darnos información sobre esa área de conocimiento en la que estamos interesados, pues que nos reafirme, ¿no? Cosas que nosotros pues ya hemos investigado con anterioridad, ¿no? Entonces nos sirve para precisar. Sin duda, lo que se pueda obtener de estos ejercicios nos puede servir para nuestra experiencia profesional, ¿no? Y pues yo, como estudiante de psicología, me encantaría hacer el ejercicio de platicar sobre el tema de autoeficacia con Bandura, ¿no? Que fue el creador de este concepto. Y es en algo que yo he estado trabajando, pero claro, él falleció en 2021 y pues no podría hacerlo sin ayuda de esta herramienta. Aunque obviamente, como lo han mencionado, pues habría que tener ciertas reservas al respecto. Pues muchas gracias por sus comentarios, Guillermo y Melissa. El tema, como vemos, da para mucho. A continuación, vamos a pasar a una pausa. Sí, es fascinante, como ya comentaron. Y es que en los últimos meses he visto varias veces en las noticias algo que sí da un poco de miedo, ¿no? De poder platicar con nuestros seres queridos que ya no están y que con inteligencia artificial construir audios y videos en los que dialoguemos con ellos, como si platicáramos más allá de la tumba, lo cual, bueno, tiene sus implicaciones de todo tipo, ¿no? El hecho de hablar, de sentir que uno habla, que es una de las enormes ventajas de ChatGPT y de este tipo de herramientas, la antropomorfización, en las que se siente muy natural, ¿no? Después de escuchar este video, me entré a ChatGPT para platicar con Isaac Asimov, mi autor favorito de ciencia ficción y divulgador de la ciencia, pero le di el prompt, la instrucción a ChatGPT, que me contestara Isaac Asimov con su estilo del humor, porque este hombre era extraordinariamente incisivo, era muy, llamémosle iconoclasta y cuestionaba a todo mundo, ¿no? Y efectivamente empezó contándome algunas cosas cómicas, pero ácidas al estilo de Asimov, y después me dio las respuestas tal cual lo he leído yo en sus libros.
Esta parte que se antoja como mágica, sinceramente es muy, muy fuerte. En fin, se me hizo una experiencia interesante y nos abre un abanico de posibilidades prácticamente infinito, ¿no? Pues a continuación ahora vamos a escuchar también a una académica en su presentación sobre el uso de la herramienta para enseñar a escribir. Para realizar un texto argumentativo corto en el curso, empleamos el ChatGPT en diferentes fases. Primero, le pedimos que produzca un texto argumentativo de X número de palabras sobre determinado tema y lo guardamos como referencia de lo que la inteligencia artificial produce con una instrucción simple. Luego indagamos con el chat en las fuentes de consulta, hacemos resúmenes, le pedimos que genere preguntas con cierto alcance informativo, evaluamos tanto las preguntas como las respuestas, delimitamos una tesis para la cual construimos argumentación. En fin, la metodología contempla varias fases en las que usamos el ChatGPT. También la incorporamos para hacer corrección textual, que contempla distintos aspectos formales como puntuación, ortografía y construcción de párrafos. Igualmente, trabajamos parafraseo y citación y desde luego reflexionamos sobre la integridad académica. Al final del proceso es fundamental comparar y analizar el alcance de esta herramienta versus la potencia de las habilidades lingüísticas de los escritores humanos. En pocas palabras, lo que ha permitido para mí la incorporación del ChatGPT es mostrar que la comunicación escrita va mucho más allá de los aspectos formales y normados de la lengua. En tanto, enseñamos la escritura como un proceso que nos hace pensar, una habilidad que no termina nunca de madurar, una práctica situada y multidimensional, entonces la estamos protegiendo del plagio y del uso estéril de herramientas como la inteligencia artificial. Desde luego, no se trata de romantizar el uso de la inteligencia artificial generativa. Todavía hay mucho que observar con una mirada crítica. Sin embargo, situar su uso en la práctica docente permite, entre muchas otras cosas, que de primera mano conozcamos los efectos positivos y negativos que están experimentando los usuarios, es decir, el estudiantado. Vemos esta posibilidad y este como recomposición de una tarea de tal manera que en diferentes fases se usa la herramienta. Y así, por ejemplo, podemos ver productos educativos cada vez más complejos y más completos. Es el caso de una experiencia que tuvimos en el bachillerato a distancia de la UNAM, generando una asignatura completa en donde la estructura y pues un poco la organización general de la asignatura fue creada por humanos. Después hubo apoyo de la inteligencia artificial generativa, se hicieron ajustes por humanos y finalmente la pasamos a una asignatura de antropología, la pasamos a dos doctores en antropología para su validación. Les pareció muy bien, hubo algún ajuste menor y ya es un producto académico que podemos utilizar. El asunto de la evaluación es uno de los que más prurito o comezón nos da, o pánico también, ¿no? Porque estamos en la premisa tradicional de la evaluación de verificar lo que aprende el alumno, y si una plataforma como estas es capaz de contestar un examen tan bien o mejor que un alumno, entonces algo tenemos que hacer, no podemos seguir igual, ¿no? Yo creo que una de las problemáticas que he visto en mi vida en evaluación es que nos manejamos con una serie de premisas que cuesta mucho trabajo moverlas, ¿no? Porque como tenemos que extender calificaciones, los estudiantes nos preguntan, oiga, ¿y esto va a contar para la calificación? ¿Esto va a venir en el examen? Claro, esto depende también del área del conocimiento, pero en general es así. Porque las calificaciones, al fin de cuentas, son los numeritos que se quedan ahí en el historial académico, ¿no? Y esta, una de las premisas, pues, es que estamos centrados en evaluar lo que está nada más en la memoria, llamémosle biológica, de la persona. Lo que yo puedo contestar en un examen en condiciones artificiales en las que yo tengo que exhibir mi respuesta a reactivos o preguntas para responder
de una u otra manera, cuando en la vida real no es así. Existe el movimiento muy fuerte de que la evaluación sea más auténtica, y yo como médico, como especialista en medicina, yo no practico la medicina sin tener acceso a ningún recurso. Entonces, el reto ahorita es que tenemos que ver una perspectiva alternativa en la cual nos veamos como parte de un sistema complejo en los que las actividades están distribuidas y que la tecnología forma parte de lo que hacemos. Por eso es, pues, tan interesante el reto de la evaluación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la doctora Dulce Montes de Oca. La inteligencia artificial es una herramienta que, si le sabemos pedir, nos va a dar lo que necesitamos. Tiene todavía sus deficiencias, pero es una gran ayuda para que nosotros podamos ver de qué manera cómo nos apoya y también qué otra información le podemos agregar. Después le pedí que me diera 10 tipos de reactivo tipo Likert para preguntar sobre los diferentes tipos de texto que ya mencioné para los alumnos de bachillerato. Y me dice que, por supuesto, que aquí están los 10 tipos de reactivo de tipo Likert de diferentes tipos de texto para alumnos de bachillerato. Y me pone, por ejemplo, en el caso del texto argumentativo, que si ese texto me ayuda a comprender la posición del autor sobre un tema, ya pones totalmente en desacuerdo hasta llegar a totalmente de acuerdo. Uf. Hay algo muy importante que a veces pareciera que no se nos puede ocurrir cómo usamos la inteligencia artificial en nuestro contexto educativo, en nuestro área. Y bueno, basta buscar en algún buscador, hacer una búsqueda sobre fuentes de recursos didácticos, pero busquemos fuentes confiables. La UNESCO, la UNAM acaba de sacar unas recomendaciones para el uso de inteligencia artificial generativa. Y siguiendo la discusión de la evaluación. Bueno, en este momento, si yo fuera estudiante, me estoy enfrentando a una evaluación y puedo hacer uso de ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial generativa para producir una imagen. Pero también tenemos que pensar que lo que pretendemos hacer como docentes es preparar a esa persona para salir a la vida real. Y entonces es muy interesante que pensemos que esa persona se puede autoevaluar. Entonces, en lugar de preparar una hoja de evaluación, que es muy útil para los docentes y que nos ahorra muchísimo trabajo, también podemos pensar y darle un texto a un modelo de lenguaje y decirle, ¿qué idea principal entiendes de este texto? ¿Cuál es mi objetivo? Y si nos contesta un objetivo de un texto que nosotros le proporcionamos, que nosotros escribimos, y no nos está dando la idea correcta, pues sabemos que no tuvimos el 10, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay algo pues prepararnos para la vida real, ¿no? Y cómo empezamos a usar estas o aprendemos a usar estas herramientas para después salir a ese mundo laboral que muchos están discutiendo, que las personas que no utilicen estas herramientas estarán en desventaja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su trabajo puede ser más productivo, pueden hacer más cosas, pueden tener textos mejor redactados, ideas mejor desarrolladas, etcétera, ¿no? Entonces hay que aprender a autoevaluarnos, no para lograr el 10, sino para saber que estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué opinas, Melissa, de esto? Pues que, o sea, primero que nada, mi reacción después de ver el video fue que, pues lo que veo es que, otra vez, la inteligencia artificial no solamente te contesta en texto, te puede contestar en imágenes, en tablas, en cuestionarios, creo que hasta en música, códigos, etcétera, ¿no? O sea, creo que prácticamente la imaginación es nuestro límite, entonces eso no deja de sorprenderme. Respecto de la evaluación en específico, creo que es una herramienta muy buena porque en mi caso, una vez que termino un texto, por ejemplo, un marco teórico en una práctica específica, ¿no? Como estudiante de psicología, bueno, una vez que termino tengo este producto, le puedo pedir a la inteligencia artificial que me lo revise completo, de forma, fondo, estructura, como digo, ortografía, sugerencias de contenido, etcétera. Y el tener esas sugerencias y poder hacer el comparativo de lo que yo hice con lo que una inteligencia artificial, pues cómo lo haría, ¿no? O cómo lo hace la inteligencia artificial, pues me permite ver cuáles son mis áreas, ¿no?, de oportunidad, hasta me hace sugerencias.
Y pues eso es algo en un, o sea, es increíble porque se hace prácticamente en una cuestión de segundos, ¿no? Y es algo que no necesito esperar a que, ¿no? A platicar con mi profesor, sino que lo tengo inmediato, súper útil y que me permite mejorar mi proceso, que al final es lo que yo valoro más de la evaluación, ¿no? ¿Cómo mejorar? Más que obtener, digamos, una calificación, ¿qué aspectos puedo mejorar? Así es, Melissa. Bueno, vamos a escuchar a unos colegas de la ENES León sobre el uso de esta herramienta para mapear la literatura académica, ¿no? Que es uno de los retos a los que nos enfrentamos con muchísima frecuencia en educación superior. LeetMaps es una herramienta que ejemplifica de manera destacada cómo la inteligencia artificial está revolucionando la forma en que accedemos y comprendemos la literatura científica. Vamos a explorar algunas de las funciones de LeetMaps. Primero ingresamos a la página principal a través del navegador. Para hacer uso de las herramientas que nos ofrece LeetMaps es necesario hacer un registro, el cual es gratuito y rápido. Para generar una nueva búsqueda voy a seleccionar Descubrir y nuestra área de interés será Bioseguridad y Odontología. Ingresamos estas palabras clave en el buscador. Y la plataforma, mediante las relaciones entre los artículos, va a seleccionar aquellos que sean de nuestro mayor provecho. En otra ventana, voy a abrir una base de datos, la cual me va a servir como auxiliar para localizar aquellos artículos que encuentre en LeetMaps. Además, una de las grandes funciones que tiene LeetMaps es generar mapas en tiempo real de los documentos más relevantes relacionados con el artículo que se seleccione. De esta manera me permite ver una clasificación entre los artículos más citados y las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Pues en este ejemplo, desde el punto de vista de los estudiantes, se nos presenta una gran oportunidad para eficientar nuestro tiempo del estudio, ¿no? De esta manera podemos delegarle a la inteligencia artificial generativa la búsqueda de información, que en realidad es mucha talacha. O sea, en mi caso me he pasado también muchas horas intentando identificar cuáles son las fuentes más relevantes de información y es el primer paso de la investigación, ¿no? Entonces, el que la inteligencia artificial se encargue de esto me permite a mí dedicar este tiempo poco que tengo para estudiar en las acciones de aprendizaje que yo priorizo, ¿no? Análisis de información. Y una vez que ya ubico una fuente relevante para mí, además puedo conocer esa cadena, ¿no? De fuentes e ir profundizando. Entonces, esta herramienta como estudiante, como profesionista, como mamá, me parece algo súper valioso y que además estamos hablando de fuentes confiables, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un análisis, me queda claro, siempre hay que utilizar la inteligencia artificial con mente crítica, pero el para mí, ¿no? El ver que ya nos están ahorrando tiempo en esta talacha, pues es fenomenal. Y creo que aquí hemos visto, yo creo para mí, una de las mejores demostraciones en docencia, que es demostrarle a quienes están estudiando que algo funciona y que funciona en este caso mejor. Entonces, este pequeño experimento para mí es como algo que se debe realizar mucho en las aulas, ¿no? Porque muchas veces decimos, estos son los métodos y este es mejor, sin vivirlo. Y esta experiencia vivencial de estos dos grupos separados y que ellos mismos puedan juzgar y ver los resultados mejor en tiempo y en calidad del aprendizaje o de las referencias, creo que es un gran experimento que deberíamos estar replicando en diferentes variantes en el aula. ¿Qué opinas, Guadalupe Vadillo? Pues yo opino que totalmente de acuerdo. Creo que si hiciéramos más educación basada en evidencia y más
darnos cuenta como estudiantes y como docentes que lo que hacemos es susceptible de ser medido, de ser evaluado, de ser contrastado y que nos permite utilizar los mejores métodos en cada momento. Yo creo que eso es muy valioso y, como decía Melissa, sobre todo quitarnos estos tiempos medio muertos que son talacha, ¿no? Son cositas que no nos encanta hacer y que puede hacer muy fácilmente una IA generativa. Yo creo que a lo largo de este programa hemos visto una variedad muy interesante de aplicaciones y creo que todos ya nos convencimos de que no basta con usar la inteligencia para algo muy específico y muy puntual. Es decir, tenemos el potencial de usarla para cosas cada vez más interesantes. Por ejemplo, en la práctica que yo manejo, empezamos justamente con algo muy simple. Revísame el estilo de mi trabajo que voy a entregar. Pero acabamos usándola como fuente de inspiración, como alguien o algo que nos abre el panorama, que nos da otras opciones. Por ejemplo, para hacer las entrevistas o para hacer los formatos de observación en cuestiones psicopedagógicas, pues vemos con mucha claridad que nos da muchas sugerencias muy interesantes. Así es, Lupita. Bueno, y es que ahorita que los escuchaba, ven que siempre decimos que todo tiempo pasado fue mejor. Pues no, esta nostalgia falsa que nos invade, ahorita me acordaba cuando yo buscaba literatura en una cosa que se llamaba el Index Médicos, que eran unos tomos de este tamaño que ocupaban todo un librero y que había que buscar a mano todas las referencias. Y después de eso, tenía uno que desplazarse por los medios públicos de comunicación de nuestra ciudad, que pues yo creo que nunca han estado de excelencia, y perder días enteros en tratar de encontrar los artículos. Es decir, todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas en tecnología, que ya forma parte del paisaje de los estudiantes y de los profesores modernos, pues se puede sintetizar en lo que hemos visto en el día de hoy, ¿no? En una multiplicidad de usos que ya se incorporen en este arsenal de docencia y de aprendizaje que utilicemos para todo y divertirnos sobre la marcha, ¿no? Hablando de Asimov, autor también de un libro que se llama El Tesoro del Humor, me puse a pedirle chistes estilo Asimov y limericks, estos versos de 5 estrofas que son muy interesantes. Entonces, pues el escenario está puesto para que nadie se quede sin utilizar esto. Afortunadamente hay muchas versiones de bajo costo, gratuitas, y aquí yo empujaría porque ojalá en un futuro cercano haya cada vez más recursos de estos de acceso abierto, ¿no? Porque al final del día, si no, estamos en manos de las grandes empresas tecnológicas. Muy bien, pues no se acaba el tema. En esta mini temporada de Inteligencia Artificial Generativa y Educación, vamos a ver en la siguiente tertulia sobre la participación del estudiantado y vamos a ver que nos dicen, no se lo pierdan.